Lo que era un rumor se hace realidad y es que Williams decidió correr a Logan Sargeant de su asiento en la Fórmula 1. El expiloto estadounidense le ha costado muchísimo dinero a la escudería inglesa durante estos 2 años y el accidente en el Gran Premio de Zandvoort este último fin de semana fue la gota que colmó el vaso. Las noticias no solamente quedan ahí, sino que el elegido para reemplazarlo fue el argentino Franco Colapinto, quien se impuso por sobrenombres como Mick Schumacher o Liam Lawson. Argentina volverá a tener un representante en la máxima categoría del automovilismo mundial luego de 23 años. El último había sido Gastón Mazzacane en el año 2001 con la escudería Prost. Recordemos también que este mismo año, en la práctica libre número 1 del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, Franco Colapinto había conducido el coche de Logan Sargeant en lo que es el programa de pilotos rookie de la Fórmula 1. El argentino, miembro de la Academia Williams y piloto MP en esta Fórmula 2, será el argentino número 23 en competir en la máxima categoría y lo hará durante las próximas 9 carreras más 3 carreras sprint. Franco venía de hacer los últimos 2 años en la Fórmula 3 y este año estaba debutando en la Fórmula 2, en el cual se encontraba en la sexta posición. Entre las dos categorías suma 5 triunfos, de las cuales 4 se hicieron en Italia y 2 de ellas en Monza, donde debutará el próximo fin de semana. Eso sí, no le exijamos resultados, ya que Williams está noveno sobre 10 equipos en la Fórmula 1 con 4 puntos y está en plena reestructuración.